Juve. Tengo un cliente que no es el más listo de la clase, precisamente. Se ha metido en problemas graves. Necesita salir de la ciudad lo antes posible. Más info adjunta.빨리 좀 하면 안 돼? It is when, Bo? 그래, 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. 빨리, Gepardo. Lo que tú digas. Me la sopla. A ver si es verdad. ¿Cómo has llegado aquí? Ya, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Deja que conduzca yo. ¿Te crees que estoy ciego, sordo? Cierra el pico si no quieres tragar plomo. Thank you.
cabrón! ¡Te voy a arrancar la cara!아슬아슬했는데 그래도 우리가 해냈어. ¿Quieres una medalla o algo? Hola Night City, les habla Kirion Jetman de Noticias N54 y esta es la sección internacional. En la Junta Nacional del Partido Federalista de este año, la presidenta Rosalind Myers anunció su deseo de presentar la reelección. Su lema electoral, La Unión Hace la Fuerza, deja claro el deseo de la presidenta de, cito literalmente... ¡Ey! ¿No hay un nombre? No. ¡Chao! ¡No me chame mora tu senga, que no! El tiempo dirá si las esperanzas de tantas personas se convierten en realidad. Esta mañana, científicos de la Universidad de Kirling, en plena rueda de prensa, demostraron la extraordinaria... Vale, hemos llegado. Sal. ¡Ya! ¡Chacaman! ¿Pero... ¿Ese 새끼를 믿어도 돼? ¿No 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? ...cerebral del usuario para fabricar el objeto que haya visualizado en su... Regina los ha elegido en persona. Son de fiar. ¡Arazo! ¡Arazdago! ¡Ah, 내리면 되잖아! ...esté disponible para ponerla a la venta ya el año que viene. Australia se despide del último koala que vivía en el estado salvaje, llamado cariñosamente Omega. ¡Bienvenido a la realidad! ...un animal salvaje que vivía en las afueras... Un trabajo impecable, Omega. Wambo dice que te deberías apodar León Loco. Supongo que está contento. Cierro el encargo y te envío la pasta. Omega se ganó la atención de los medios hace unos años cuando los vecinos de Sydney impulsaron una protesta contra el último asalto de planificó el Centro de Control de Enfermedades de las Montañas Azules. Fueron las noticias internacionales. Gracias desde Noticias N54. Escucha, los Maelstrom tienen a una Matasanos. El problema es que la retienen en contra de su voluntad. La obligan a trabajar. ¿Podrías rescatarla de esos psicópatas? Su hermano estaría muy agradecido. Los detalles van a juntos. Hola. Hay una Mox a la que le pasa algo chungo. Podría ser ciberpsicosis. Mi cliente está en peligro. Tienes que sacarlo de ahí. Te estaría muy agradecida si me ayudas con esto. Detalles adjuntos. ¡Solo es cuestión de tiempo! ¡Puedo oírte! ¡Todo el tiempo! ¡Oh!
quiero tu miedo. ¡No dispares! Soy médico, no pertenezco a la banda. Lo sé, eres Lucy Tucker. Ha vuelto a fallar la tech. ¡Vaya mierda! ¿Y tú eres? V, tu hermano me ha enviado para sacarte de aquí. ¿Bertie? Vale, vale, solo un segundo. ¿Qué le pasa? Pueden aparecer más Borgs en cualquier momento. Le han disparado. Casi lo tenía curado, pero vuelve a perder sangre. No tengo tiempo para tontadas. La tech que tienen aquí debería estar en un vertedero. Tenemos que pirarnos ya. Ya que estás aquí, hazle un escáner. Tensión bajando, igual que la temperatura. Está entrando en shock. Intentaré controlar la hemorragia. Dale una unidad de sangre sintética. ¡Venga! Está en la mesa. El primero por la izquierda. ¡Pero en mi mano no! Vale. Hay que esperar un poco hasta que se cierre. ¿Por qué lo haces? Soy médico. Seguro que ha matado a más gente de la que tú salvarás. Esto es una operación. No un juicio. Vale. Parece que la crisis ha pasado. Ahora hay que dejarlo dormir. Gracias. Ahora podemos irnos. No te alejes de mí y la cabeza agacha. Venga, solo un poco más. Tu transporte, adentro. Lucy está a salvo. Un trabajo de lujo. Gracias.
No serás matasanos por un casual. Me envía Regina. Claro, siempre estoy al tanto de todo. Bueno, la chica... Muerta, lo sé. Estamos sincronizadas en la misma red. No tenías otra opción. No, no te preocupes. ¿Dónde está Halkantos? No estoy segura. Seguro que por abajo. Le dije que se escondiera. ¿Qué coño ha pasado aquí? Hal tenía que craquear una neuro para nosotras. Y lo hizo. O eso dijo. Pero todo salió mal. Cuando Annie se la puso, nunca la había oído gritar así. Colapsó y... Bueno, ya te imaginas el resto. No. Let's go.
¿Quién es? ¿No serás Matasanos por un casual? Me envía Regina. Claro, siempre está al tanto de todo. Bueno, la chica... muerta. ¿Estás ahí? ¡Shh! ¡Baja la voz! ¿Esa psicópata? ¿Te la chingaste? Claro que sí, ya puedes salir. ¡Qué alivio, por fin! Pensé que me iba a ahogar. ¿Sabes? Cuando te despiertas y piensas, hoy será un día de mierda, todo va a salir mal. Pues este fue uno de esos días. Tendría que haberme quedado en la cama. ¿Por qué se le ha ido la pinza a esa tía? ¿Por qué la gente tiene ciberpsicosis? ¿Quién carajos lo sabe? ¿Y por qué a nadie le importa averiguarlo? La otra chica, la de arriba, está viva, pero en las últimas se desangra. ¿Crees que puedes hacer algo por ella? No lo creo, pero Regina enviará a alguien. Todo estará bien. Bueno, pues trabajo terminado. Hasta la próxima. ¿La próxima? Espero que no. Bien hecho. Hal está súper contento, no para de hablar de ti. Solo cosas buenas, claro. Recuerda, V, se va a correr la voz. Cierro el encargo.
Llamando a todos los subcons del NCPD. Se informa de un posible crimen organizado en la calle Richmond. La información actual indica que miembros de los Maelstrom están involucrados en el comercio ilegal de estimulantes en la zona. Están liderados por Tom Ayer, alias Ymir, conocido asesino en serie. El gobierno de Night City ha ofrecido una recompensa por neutralizar la amenaza del grupo. Se le ordena que revele su posición. Iniciando neutralización de amenaza.
¡Más gilipollas!
sube, tengo un encargo para ti desagradable. Bryce Stone, el predicador de la tele. Han asesinado a su hijo brutalmente. La única forma de atrapar al asesino es hacerte con la neuro original donde lo grabó todo. Sí, has oído bien, por desgracia. Adjunto más info de toda la movida. Justo ahí. Justo antes de que se... ¿Tú qué crees? Ya este día, caballeros. ¿Qué pasa? ¡Seguridad! Están lejos, no nos oyen. Tengo un encargo para ti desagradable. Bryce Stone, el predicador de la tele. Han asesinado a su hijo brutalmente. La única forma de atrapar al asesino es hacerte con la neuro original donde lo grabó todo. Sí, has oído bien, por desgracia. Adjunto más info de toda la movida. ¡Cagón de mierda!
Justo ahí. Justo antes de que se... ¿Tú qué crees? Si no, será como apuñalar una almohada. Vale. Subo un fotograma, aumento la respuesta de dolor y el regusto férrico. Freddy, chaval, tienes talento. Desde día, caballeros. ¿Qué pasa? ¡Seguridad! Lo siento, es que quiero oír qué dicen. Justo antes de que se... ¿Tú qué crees? Si no, será como apuñalar una almohada. Vale. Subo un fotograma, aumento la respuesta de dolor y el regusto férrico. Freddy, chaval, tienes talento. Corto la peste a sudor. No, no, déjala. Algunos aprecian el extra. Saca dos cortes, con sudor y sin sudor. Bien pensado, papá.
Ya es de día, caballeros. ¿Qué pasa? ¡Seguridad! Están lejos, no nos oyen. No nos dejemos llevar por los impulsos. Solo ajustamos y vendemos. No grabamos, te lo juro. Podemos llegar a un acuerdo. Dinos qué quieres y te lo conseguiremos. Así que tienes montado un negocio familiar, ¿eh? La gente lo compra, nosotros vendemos. Solo negocios. ¿Buscas algo en concreto? ¿Sabes? Si no fuéramos nosotros, lo haría otro. ¿Quieres ver algo duro de cojones? Freddy, nosotros abastecemos la demanda. Eso es todo. Buen trabajo, V. Esperemos que con esto se localice al hijo puta que grabó esa mierda. Encargo cerrado. ¡Este embarazo no es mío! ¡Nada de esto es mío! ¡Metal frío y muerto! ¡Todo muerto! ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡Para ser víctima de Kinsa! ¡Me pica! ¿Debería picarme? ¿Por qué siento las cosas? ¡Es solo metal insensible! ¡Tranquilo! ¿Qué ha pasado? Parece que tus implantes están sin terminar. ¿Terminados o no? Eso no tiene importancia. Un Biku no profana su cuerpo con cibermodificaciones. Va en contra de la Pratimoksha. Y ellos lo sabían. Ya no puedo volver atrás. Un momento. ¿Te han obligado? Y no solo a mí. A mi hermano también. Nos drogaron. Y profanaron mi cuerpo. Y
no dejaron de burlarse de mí. ¿Cómo se le puede hacer esto a otro ser humano y encima burlarse? No tiene sentido. ¿Quién puede hacer algo así? ¿Y por qué? Estábamos pidiendo limosna cuando se nos acercaron. Se rieron de nosotros y preguntaron si aceptábamos implantes como donación. Parecían más máquinas que humanos. Dijeron que nos mejorarían como herramientas. Maelstrom. ¿Y tu hermano? ¿Todavía lo tienen? Sí. Empezaron conmigo. Luego se pusieron a debatir sobre cómo iban a modificarlo. Parece que tú podrías razonar con ellos. Por favor, te lo suplico, ayuda a mi hermano. Solo espero que no sea demasiado tarde. No quiero que acabe como yo. ¿Qué saco yo? No trabajo gratis, ¿sabes? No tengo más que ofrecer que mi gratitud. Solo por esta vez, por favor, haz una excepción. El universo te recompensará. Vale, os ayudaré. Pero te aviso de que la cosa puede ponerse fea. Los Maelstrom no se andan con tonterías. Tiene que haber otra forma. Ayúdanos, por favor. Pero sin derramar sangre, te lo suplico. Ya veremos. Pero de una manera u otra, tu hermano va a salir de esta. No sé cómo darte las gracias. Lo tienen en un almacén al norte de aquí. Está cerca de la carretera que va junto al muelle. Qué poético. Un monje en apuros. Deberían incluirlo en tu leyenda. ¿Qué harás? ¿Sentarte y meditar hasta que caigan muertos? Ojalá te caigas muerto tú. A ver, ¿y si en vez de un brazo le ponemos una pistola? Cada vez que vaya a mear se tendrá que... Y entonces fundaría una nueva hermandad budista de... ¡Espera! ¡Monjes metálicos! ¡Me has robado el chiste! Por favor, la arma me ha dado la paz. ¡No me la arrebatéis! Así que aquí es donde tienen al hermano del colega.
por ti, come mierda. ¡Joder, se ha acabado alguien! Así que aquí es donde tienen al hermano del colega. Tranquilo, ya ha acabado todo. No estoy con ellos. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Menos mal que he llegado a tiempo. ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Tuve suerte. No se decidían sobre qué implante sería más gracioso. ¡Qué putos ciberpsicópatas! Uno quería quitarme la mandíbula. Solo de pensarlo me da escalofríos. Por suerte, no han llegado a hacerlo. ¿A qué debo tu intervención? Pasaba por aquí y oí unos chistes malos sobre monjes metálicos. Y los Maelstrom nunca bromean porque sí. Aunque, la verdad es que me envía tu hermano. No quería que te pasara lo mismo que a él. Desde el fondo de mi alma, te doy las gracias. Agradezco especialmente que no haya muerto nadie. Que sigas la senda de la paz. Las motivaciones de estos monstruos no tienen importancia. No nos corresponde juzgar lo que merecen. Sí, claro. ¿Cómo te atraparon los Maelstrom? La mayoría de la gente los evita a toda costa. Aquí somos forasteros. Vamos de un lado a otro. Cuando llegamos a Night City, no tuvimos tiempo para identificar sus peligros. ¿Los monjes no viven en monasterios? No siempre. Mi hermano y yo pertenecemos a un grupo que sigue las enseñanzas budistas primigenias. Es una vida interesante. Hemos conocido a mucha gente peculiar. Ya veo. No hace falta ser sarcásticos. Sabemos que el mundo es peligroso. Pero si uno no se arriesga, nunca sabrá qué hay tras la puerta de su casa. Seguro que lo comprendes. Tu hermano te espera. Está cerca de aquí, en la plaza. Primero debo recobrar el aliento y luego me iré. Ahora es él quien necesita que lo salven. Mira quién ha cogido el camino de la virtud. Si tanto te asusta matar, deberías hacerte monje en lugar de mercenario.
matar no es la solución para todo. Si quieres cambiar el mundo, siempre hay que pagar un precio. ¿Y estos soplacromos? ¿Crees que encontraron toda esta chatarra a base de sentarse y decir om? Si tienen tanta como para desperdiciarla con unos monjes, entonces no la necesitan toda. Contra mi religión. No los quiero, no los quiero. Tranquilo, ya ha acabado todo. Entonces... Pasaba por aquí y oí un... Aunque la verdad es que me envía tu hermano. No que... Gracias por venir a rescatarme. Pero mi vida no vale la muerte de otros. Una buena acción no justifica el sufrimiento que has sembrado. Has cometido el mal en su forma más pura. Me gustaba más tu hermano. ¿Qué iba a hacer? ¿Darles un sermón? Los Maelstrom primero disparan y luego preguntan. Siempre hay otra opción, como la de no actuar en absoluto. Esa es la senda más difícil. Prefiero perder el único cuerpo que tengo a vivir sabiendo que alguien ha muerto por mi culpa. Déjame. Debo recobrar el aliento antes de buscar a mi hermano. Ahora es él quien necesita que lo salven. ¿Quién iba a imaginar que los monjes eran unos desagradecidos? A lo mejor tendrías que pedirle perdón por salvarlo. Estoy harto de esos capullos que dicen que hay gente buena y mala. Solo hay decisiones buenas y decisiones de mierda. Debes de haber tomado una buena. Si no, ¿por qué ha dejado el karma todo este material de primera para ti? Me gusta lo que sugieres.
¿Entonces es un buen momento? Hola. Viendo tus pintas, diría que no eres de Watson. Pues ahora lo soy. Quería agenciarme una chupa nueva. ¿Qué me recomiendas? Da igual. Nomás elige algo.
¿Entonces es un buen momento? Hola. Quería agenciarme una chupa nueva. ¿Qué me recomiendas? Da igual. Nomás elige algo. Thank you.
sanos y salvos. Soy el sargento Dobbs y hoy voy a explicarles cómo sobrevivir en las calles de Night City. Nuestro amigo el señor Poggins va a reunirse con un amigo, el señor Thorpe. ¿Qué debería recordar antes de salir a la calle? Se dirige al encuentro de su amigo en un bar en Little China. Como no está tan lejos, pensó que sería seguro ir a pie. Pero no tarda mucho en darse cuenta de su error. Si no es absolutamente necesario, nunca se debe caminar por Night City. En su lugar, se debe usar el metro de la M-Card o servicios privados como los taxis de combate. Vaya, otro giro desagradable para el señor Bobby. Parece que Watson está cerrado temporalmente por fuerzas de seguridad corporativa, pero tiene prisa por encontrarse con su amigo, así que decide saltar la barrera. Otro error. En vez de eso, el señor Poggins debería llamar a su amigo y acordar un nuevo punto de encuentro. Al elegir un lugar, el señor Poggins debe asegurarse de sugerir que no sea un punto conocido de encuentro para pandillas u otros malhechores. Por fin, el señor Poggins se encontró con su amigo el señor Hopper. Buen trabajo, amigos. Espero que recuerden mis consejos a la hora de volver a casa. Y así termina este episodio de Sanos y Salvos. No dejen que los maten. Thank you.
a vuestra doctora en neurodanza. ¿Habéis revivido ya la pasión de Josu? Si la respuesta es no, dejadlo todo y poneos ahora mismo la corona de espinas. Hoy me he topado con muchas neuros de gran potencia emocional en mi vida. Nacimiento, muerte de un ser querido, hasta violación, por horrible que pueda sonar. Pero esto, ¡wow! Esto es otro nivel. Como una revelación, un auténtico milagro. Me sentí como si tocara el cielo, como si Dios me hablara. Berreaba como si fuera un bebé, en serio. Os lo juro, es una experiencia neuro que todos tenéis que revivir. Hoy mismo, ahora mismo. La pasión de Joshua ya está disponible en todas las unidades de señal por solo $39.99. Merece la pena cada eli que te gastes. Enseguida volvemos con más noticias del mundo de la neurodanza. Locales. La violencia sigue asolando las Badlands. Se ha informado de tiroteos en la 1, la 166 y la 101. Los relatos de testigos apuntan a disputas entre clanes. Los ataques a personas sin afiliación no han superado la meta. Sin embargo, como medida de precaución, la policía de Night City ha elevado el nivel de amenaza a 2 y aconseja que se eviten las carreteras secundarias.
Has llamado a Nance. Ahora no puedo coger el holo. Si me apetece, te llamo luego. Adiós. Systems acaban de anunciar un gran avance en la lucha contra la esclerosis múltiple. Hablamos de una de las pocas dolencias imposibles de curar reemplazando el tejido afectado por implantes tecnológicos. Pero los expertos de Biodyne han creado nanoides que, inyectados en la médula espinal, reparan ininterrumpidamente el tejido nervioso a largo plazo. El coste de este tratamiento de vanguardia se estima en unos 700.000 eurodólares al año. ¿Qué te cuentas? Ay, antes de que se me olvide, me llamó una mujer. Elizabeth algo. Dijo que tenía un jale para alguien que entendiera de Virtus. Le dije que te contactara.
Gracias por haber pensado en mí, Judy. Oye, no fue nada. Espero que los Eddies valgan la pena. Como caso, ha estado interesante. Espero que el pago también. ¿Y qué más te cuentas, aparte de eso? Ah, ya sabes, lo de siempre. Prefiero que me cuentes tus movidas. ¿Cómo va el negocio de las Virtus? ¿Has grabado algo guapo? Depende a qué te refieras. ¿El porno cuenta? Supongo que tengo que darle un poco a todo. Cuando se trata de Virtus, lo que más me interesa es la info. O sea, ver quién mató a quién y con qué. Algo parecido. Pero tú las ves de otra forma. Para ti son obras de arte. Tengo curiosidad. ¿Por qué el mundo del porno? Ay, no es obvio. 2 minutos de placer es el sueldo de una semana. Sí, pero creía que a alguien como tú no le molaría el rollo ese de la cosificación. ¿Cosificación? Eso no pasa en mis Virtus. A mis actores les encanta lo que hacen. Por eso todos quieren sentirlo. Las emociones no se pueden fingir. Supongo que tengo que darle un poco a todo. Cuando se trata de Virtus, lo que más me interesa es la info. O sea, ver quién mató a quién y con qué. Algo parecido. Pero tú las ves de otra forma. Para ti son obras de arte. ¿Y cómo acabaste haciendo Virtus? Siempre sentí la fascinación por lo técnico desde morrita. Cuando sentí mi primera Virtu, pensé que podría hacerlo mucho mejor. Así que lo intenté y lo hice. Después, una cosa llevó a la otra. Quería hablarte de otra cosa. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué tal con las mocks? Susie no me da ni la hora, como siempre. ¿No podrías sustituir a Susie y liderar a las mocks? Ni loca. Prefiero seguir editando Virtus, gracias. Por si no te diste cuenta, lidiar con gente no es mi punto fuerte. ¿Cómo te metiste en las mocks para empezar? Pensé que Susie y las demás podrían generar un cambio en la ciudad. Ay, creí en ellas. ¿Y acabó siendo un negocio como todo? No sé si diría eso. Las vidas de algunas muñecas sí que cambiaron para mejor gracias a ellas. Tengo otra pregunta rondándome. Dime. ¿No echas de menos Night City? Es muy pronto. Todavía me acuerdo del ruido, el olor, todo. ¿Y cómo es vivir alejada de la civilización? ¿Lo dices por Night City? Deberías ver Oregon. Así es como se tiene que vivir. ¿Y ahora a qué te dedicas? Me lo estoy tomando con calma, pero pronto voy a retomar el trabajo. Tengo una idea para un ciclo de Virtus experimental. Hablemos de otra cosa. Claro, ahorita estoy manejando, así que perfecto. A alguien le mola empaparse del tema. No hay que ser un experto para reconocer un equipo pro. ¿Quién lo hubiera pensado? Perilous Future. ¿Electropunk? Eso es veneno para los oídos. Menace, purple horse.
otras noticias, la población sin techo de Night City ha aumentado un 300%. La policía de Night City ha anunciado que pronto lanzará un amplio programa de identificación para reubicar a los vagabundos fuera de los límites de la ciudad. La policía solicita la colaboración de voluntarios dispuestos a ayudarles y que informen a las comisarías locales. A cambio, ofrece la posibilidad del borrado de antecedentes penales para todos aquellos que participen. Night City, ¿qué significa para ustedes? ¿Hasta qué punto conocen su historia? ¿Quién fue Richard Knight? ¿Cuántas estaciones hay en el sistema de la Encar? ¿En qué distrito se puede comer el mejor burrito de la ciudad? Las respuestas a estas y otras muchas preguntas se encuentran en la dirección de la parte inferior de sus pantallas. Echen un vistazo y vuelvan a enamorarse de Night City otra vez. Y así concluyen las noticias de hoy. Gracias por pasar el día con Noticias WNS.
¿Qué banda es la peor de la ciudad según la poli de Night City? Los chatarreros tienen más muertes a sus espaldas. O los Maelstrom, va a borrachas. Pero en cuestión de estilo, los valentinos se llevan la palma. Tienen un castigo para cada ocasión. Un ejemplo. Te sientan enfrente de un espejo con una hoja de afeitar y te dicen que sigas pasándotela hasta que des en hueso. ¿Cómo van las cosas entre Han y tú? No van. Actúa como si no pasara nada, como si no hubiera encubierto la muerte del alcalde. Tiene que ser jodido. Lo consideraba un compañero de verdad. Un amigo incluso. Así que sí, tú lo has dicho. ¿Qué tal el cambio de profesión? ¿Cuándo despega nuestro detective privado? Sigo buscando la manera. No ha sido fácil, pero ya he solucionado los peores escollos. Licencia, equipo, software... Todo eso lo tengo. Pero todavía no he pensado en cómo darme a conocer. ¿Vas a especializarte en algo? Secuestros. Lo de Randy me ha hecho abrir los ojos. Bueno, supongo que tiene sentido. ¿No has sufrido ninguna represalia por involucrarte en el caso de Peter Pan? No. Gracias a nosotros, Gonagall cerró la investigación. Han maquillado sus estadísticas. Estamos a salvo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Te lo diré cuando lo sepa. Por ahora solo estoy ayudando a Josh, disfrutando del tiempo libre. Todo volverá a la normalidad enseguida. Thank you.
Hola, V. ¿Qué tal va todo con Rogue? ¿Va bien? Toco madera. Entonces, ¿todo resuelto? Por ahora se nos da bien evitarnos y no tengo motivos para quejarme. ¿Ha habido complicaciones con Cantao? Por ahora no. Enviaron otra patrulla a la estación, pero están convencidos de que fueron los Raffen quienes derribaron su UVA y atacaron a los guardias de Henman. El dueño de la estación se aferra a esa versión, así que estamos bien. ¿Qué tal? Depende de a qué te refieras y qué tanto quieras saber. Pues ya sabes, te he echado de menos, V. Veo que ya te imaginaste esta conversación tú solito. ¿La costumbre? Panam. Yo sí lo hice. Te extrañé.
Thank you.
puede haber guerras corporativas en el musical. Atención, spoiler. Andrew, el protagonista, se verá las últimas gaviotas que quedan en el mundo. Y por eso se alista en la saca. Claro, será por la armada que tienen. No sé si es la mayor chusta que se ha estrenado jamás, pero bueno. Tampoco podemos esperar otra cosa si no estamos... Nada en especial, lo mismo de siempre. Prefiero que me cuentes tú. Para celebrarlo, las calles de Night City se llenarán de exquisitas carrozas Dashi de varios pisos.